Trump quiere guerra. Le da igual con quién y dónde. Un día China, otro Irán. Y este fin de semana le ha tocado de nuevo a México. Aquello que dijo Huntington de que era el enemigo interior. El presidente de Estados Unidos reiteró este domingo su amenaza de imponer aranceles a México si no controla el flujo de inmigrantes ilegales. Y a través de una serie de tweets, nueva forma de gobernar, Donald Trump insulta a sus vecinos del sur diciendo que México es un abusador de Estados Unidos. Para ampliar esta noticia tenemos al teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Brieger. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto conversar contigo y con toda la gente que nos está mirando, por supuesto. Pedro, irónico que el emperador del mundo acuse a otro país de tomar pero no dar. Claro, la pregunta también es por qué muy poco gente se atreve a colocarlo en su lugar, como hizo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que escribió un artículo y lo calificó como fascista del siglo XXI. Uh-huh. Bueno, no es la actitud de México. El gobierno de México tiene a Estados Unidos en su frontera, se tiene que llevar bien con Estados Unidos, porque en Estados Unidos vive la mayor cantidad de personas nacidas en México y en México vive la mayor cantidad de personas nacidas en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto excede los gobiernos, excede la figura de Donald Trump. Pero es verdad, Juan Carlos, que estuvo durísimo el comunicado de la Casa Blanca del viernes, donde dice que hay sobrepoblación de hospitales, que hay mucha criminalidad, que las bandas más peligrosas del planeta ingresan a su territorio, el contrabando, las drogas, que 80.000 personas inocentes mueren por este caos. ¿Y todo sería culpa de qué? De México, por no controlar su frontera y no impedir que ilegalmente la gente de México y de Centroamérica entre a México. Y la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una respuesta dura, pero en un tono diálogo, buscar el cordial diálogo, enviar inmediatamente al canciller para negociar, porque a diferencia del alcalde de Londres, estando tan cerquita de los Estados Unidos, no se pueden pelear con Estados Unidos. Claro. Oye, en la Casa Blanca y en el Capitolio no todo el mundo opina lo mismo que su presidente, ¿no? Porque esos aranceles podrían generar al final, como en un boomerang, fuertes problemas a los Estados Unidos. Sí, recordemos que la amenaza de Donald Trump al gobierno de México, si no frena la inmigración, es colocar aranceles desde el 10 de junio del 5% a todo lo producido en México que entra a Estados Unidos, hasta incrementarlo al 25% en octubre, e incluso amenaza con sacar a alguna de las empresas que están de Estados Unidos, por supuesto, localizadas en territorio mexicano, llevarlas a territorio estadounidense. Y además lo hace con su estilo tan particular. Lo que pasa es que no es Donald Trump a título personal, un empresario como hace 30 años. Es el presidente de los Estados Unidos y el comunicado tan duro fue de la Casa Blanca. Claro, claro. Oye, López Obrador mandó una carta educada a Trump. Es lo que yo te decía, efectivamente López Obrador está claro que no busca la pelea con Estados Unidos, que busca siempre bajar el tono, por lo que yo explicaba. No se pueden pelear con los Estados Unidos habiendo una frontera de cerca de 3.000 kilómetros en común aproximadamente, con un paso fronterizo tan importante, con tanta gente de México viviendo en los Estados Unidos. Y además porque es el tono de López Obrador. Claro. Es un tono de cordialidad, de diálogo y de no enfrentamiento, pero tampoco de sumisión, ¿eh? Esto hay que decirlo, no es una actitud de sumisión como tuvieron gobiernos anteriores. Claro, que obedecían a las órdenes. Exactamente, acá hay un cambio y se nota claramente. Mike Pompeo encabeza la cumbre, ¿no?, para intentar resolver este conflicto el miércoles. Pompeo es un hombre duro, ¿eh? ¿Eres optimista? Es un hombre duro, pero me parece que hay mucha habilidad negociadora por parte de México. Yo no sé si ser optimista o pesimista en la política, ¿no? Hay claro. que ver cómo pueden negociar. Pero creo que los dos se dan cuenta que se necesitan. Y además, esta semana se realiza una cumbre de alcaldes de Estados Unidos, Canadá y México en Baja California, que también es importante porque es el diálogo directo con aquellas ciudades que están en la frontera sur de los Estados Unidos, porque recordemos que hay 4 estados de Estados Unidos que tienen frontera directa y es la gente más afectada. Y en California, que esto lo hemos mencionado más de una oportunidad, Juan Carlos, hay un gobierno demócrata muy enfrentado a Donald Trump y tanto el alcalde de Los Ángeles como el gobernador
de California quieren tener una excelente relación con México y en más de una oportunidad han dicho que la frontera con México es muy buena. Claro. Todo lo contrario de lo que dice Donald Trump. Oye, cuéntanos en un minuto la marcha de la violencia contra la violencia machista en Argentina. Efectivamente, una marcha gigantesca en Buenos Aires y en muchísimas ciudades. Quinto año consecutivo de esta consigna que lamentablemente se impuso en muchos países de habla hispana. Ni una menos, la protesta en contra de los femicidios. Vos fíjate, Juan Carlos, qué terrible el tema, que hubo que inventar una nueva categoría para el asesinato de mujeres, el femicidio, y que atraviesa no solamente las sociedades latinoamericanas, sino también el Reino de España y tantos otros países. Lo que pasa es que acá se ha visibilizado ya hace 5 años a través de la protesta de miles y miles de mujeres, principalmente en las calles. Hay una ley, ¿no? La ley Micaela, que intenta combatir esta lacra, pero que no parece que funcione. Efectivamente, por el asesinato de una joven, que además era militante política y que llevó a que el Congreso aprobara una ley. El problema, Juan Carlos, es que pasa lo que pasa en tantos otros países. Hay un compromiso en principio del Congreso, del Poder Ejecutivo, de implementar políticas para combatir los femicidios, pero después te das cuenta que lo vacían de contenido. Y que cuando hay que aportar más recursos del Estado, no los aportan. Cuando hay que aportar más gente que trabaje en esa área, no lo aportan. Cuando hay que trabajar duramente en lo concreto, con publicidad permanente en los medios de comunicación, te das cuenta que lo hacen en un 10% de lo que podrían hacer. No se ha convertido en política de Estado. Y esto, con los asesinatos que hay casi a diario, debe ser política de Estado. Así es. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y seguimos. Estoy convencido de que las mujeres van a cambiar tanto Europa como América Latina. Queda tiempo, pero no les faltan ganas. Un abrazo fuerte. Es verdad, Juan Carlos, un abrazo. Por eso la consigna de que el patriarcado se va a caer es tan importante. Se va a caer, se va a caer. Así será. Un abrazo. Un abrazo. Bueno.